Desde la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua se espera que a lo largo de este 2022 se mantengan los buenos precios de los commodities para mantener las cifras de crecimiento de exportaciones logradas el año pasado. Esperamos que los precios sigan altos y esperamos crecer también en volumen en este año debido a que hemos tenido un buen invierno cosechero a finales del año pasado. Entonces esas son cosas que van a ser positivas. Los precios se mantienen y suben los volúmenes exportables, entonces esperamos por lo menos lograr la misma cantidad, los 3.500 y arriba de los 3.500 millones de dólares para el año 2022. No vemos nosotros en este año que vaya a haber una baja de precios considerable en ninguno de los rubros que Nicaragua exporta. Es decir, la oferta exportable en Nicaragua aparentemente va a mantenerse estable en términos de precio, entonces eso nos beneficia. Jacoby explica que hay nuevas dinámicas comerciales que se están implementando en el mundo, algo que podría ayudar a estabilizar el traslado de mercancías. El año pasado tuvimos el efecto de rebote del consumo de la pandemia, pero había un problema de escasez de productos, porque debido a los problemas del año 2020, acuérdate que muchas fábricas dejaron de producir. Entonces, como muchas fábricas dejan de producir, empiezan a vender sus stock. Cuando ya en el 2021 la gente empieza a movilizarse un poco más porque ya las vacunas empiezan a funcionar, etcétera, entonces lo que resulta es de que hay un aumento de la demanda cuando no hay suficiente disponibilidad, es decir, la oferta no está ahí. Entonces la gente quiere gastar su plata porque no la había gastado, porque había estado encerrada, y empieza a gastar, pero no hay dónde gastarla. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento se sube la demanda, pero los contenedores no están a donde deberían de haber estado. Entonces, ahí hay que buscar dónde están los contenedores para efectos de poder llegar los productos a las áreas específicas en donde deben de llegar. Entonces, esos problemas de contenedores, esos problemas de movilidad de la oferta, movilidad de la demanda, esos efectos de látigo que se vieron en ese momento, probablemente se van a estabilizar este año, que yo creo que va a ser positivo. La otra cosa es de que también los mercados, como los Estados Unidos y los europeos, se han dado cuenta de que depender mucho de los países asiáticos, debido a las distancias de transporte de las mercancías, eso los deja débiles para efectos de poder ellos abastecer a sus clientes. Entonces, hay todo un concepto nuevo que se llama nearshoring, ¿verdad? Que las empresas grandes quieren tener abastecedores cercanos. Marcos Medina, Noticias 12.